tal, chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a los Viernes de Cómics, nuestra segunda emisión en esta programación que tenemos el fin de semana para que justamente chequen qué salió y decidan venir el fin de semana aquí a Comics México a adquirir ya sea Marvel, DC, Dark Horse, Image, IDW, en fin, tenemos varias editoriales que nos dan todas estas historietas. Hola. Que nos emocionan y nos llenan de alegría, así que vamos a platicar un poco de lo que salió esta semana. Y empecemos con un poco de nostalgia, porque este es un cómic bastante especial y bastante raro. Estamos hablando de Wacky Racers, que suena inclusive raro decirlo en inglés, porque fue una de estas caricaturas ya bastante, bastante antañas, pero que afortunadamente por repeticiones también a mí me tocó, y ser un niño en los 90, créanme, fue el paraíso. Llega con algunas portadas variantes. Yo, aquí, vamos, una por una, ahí está. Y básicamente trata de lo mismo que la caricatura, son carreras locas, tal cual como el nombre nos indica, con Penélope, que era la personaje principal, tratando de escapar. Entonces, ahora esta versión es un poco más extrema, en un futuro ya posapocalíptico, donde tienen que sobrevivir a insectos gigantes, gusanos de arena, infinidad de monstruos, aparte de tener que ganar la carrera. Entonces, es algo bastante, bastante locochón. Y sí, yo sé que los personajes se ven raros, ¿no? Sobre todo si recuerdan la caricatura, pues sí, el diseño es bastante diferente. Pero bueno, ese toque nostálgico siempre se va a agradecer. Así que por parte de DC y Hanna-Barbera tenemos Wacky Racers. Vamos a ponerlos por aquí momentáneamente. Y continuando con el relanzamiento de DC, seguimos con Rebirth. Ahí tenemos Aquaman, un número uno que sirve como reintroducción. Se platica mucho de quién es Aquaman, de qué vale su obligación como rey de Atlantis. Otra vez estas cuestiones raciales entre Atlantes que algunos no aceptan a Arthur por no ser un Atlante 100%, sino es una mezcla de humano con Atlante. Entonces, como que todavía hay muchas cosas de racismo y de xenofobia dentro de Atlantis, y Arthur tiene que cargar con eso al pertenecer a dos mundos. Varios chistes metafísicos, meta de si habla con los peces, si no habla con los peces, y todas estas burlas que tenemos acerca de buen Arthur Curry. Detective Comics, que regresa a su numeración original, una de las cosas que más enojó a muchísimos coleccionistas cuando de repente decían ya casi llegamos a Detective 1000 y bam, reinician, llegó New 52, otra vez es el número 1. Todo el mundo como que resintió eso, pero bueno, DC ya recapacitó, regresó a la numeración original de Detective Comics, donde vemos el nuevo diseño de Red Robin. Aquí ya está Tim Drake. Y se parece demasiado al traje de Dick Grayson y Jason Todd del New 52. Le quitaron, creo que, mucho de la personalidad de lo que tenía Red Robin, pero a la vez es un regreso también al traje clásico de Tim Drake, con el que lo conocimos en los 80, que fue también la inspiración del traje New 52. Entonces es como una mezcla, precisamente lo que nos prometió Rebirth, de lo clásico con lo contemporáneo. Entonces Tim Drake, ahí se puede ver la doble R, entonces ahí ya tenemos también a nuestra querida Kate como Batwoman, que es parte de esta familia extendida, pese a que ella se mantiene muy al margen y casi nunca tiene como mucha interacción con el resto de la Bat Family, pero aquí sí va a estar con una presencia bastante agradable. Y obviamente el rediseño de Batman, Stephanie Brown, y ahí vemos a Clayface. Flash Rebirth continúa lo que empezó en Rebirth, en el especial de Rebirth, donde vemos otra vez esta interacción entre Flash y Batman para, pues, tratar de recomponer la línea temporal, que es también muy reminiscente de lo que vimos en la película de Batman v Superman, con Flash advirtiéndole a Batman que viene del futuro y decirle, pues, Batman, tienes que arreglar aquí la onda. Entonces todavía tenemos como este tipo de interacciones que venían ya desde Flashpoint, cuando Barry le entrega la carta de Thomas Wayne a Bruce. Entonces siempre ha habido como esta sinergia entre Flash y Batman para poder arreglar cualquier cuestión temporal y espacial. Wonder Woman, que nos replantean su origen, porque ahora resulta que tenía un hermano gemelo perdido que nadie nunca supo, pero bueno, ya va a ser parte de la continuidad. Y ahora juegan mucho con esta, con sus dos orígenes, porque ahora ya no sabe cuál es el verdadero, si era una figura de arcilla que Zeus le dio vida, o si es la verdadera hija de Zeus. Entonces ya tenemos como esos dos orígenes de Wonder Woman ahí mezclándose, que es lo que le va a causar mucho conflicto a Diana. Entonces, esto es lo que nos presenta DC esta semana. Ahora vamos a checar Marvel. Por el lado de Marvel tenemos Poe Dameron 3, que continúa con este previo a Force Awakens, donde vemos cómo Leia le encomienda la misión de buscar a Lord Santeca, que es este personaje misterioso que sale en el intro de Force Awakens, y no sabíamos exactamente quién era ni por qué tenía el mapa
para llegar a Luke Skywalker. Aquí es esta búsqueda por este personaje para poder tener el mapa de Skywalker, que son los eventos que ya vemos dentro de la película. Un cómic bastante interesante para los fanáticos de Star Wars porque rellena más esos huecos. Recordemos que el salto de Return of the Jedi a Force Awakens son 30 años, entonces hay como mucha historia previa que no viene en la película, que no nos explican como por qué Ben Solo se convierte en Kylo Ren, quién era Lor San Tekka, de dónde vino Poe Dameron, que ya en Shattered Empire vimos ahí a sus papás, es concebirlo durante el festejo en Endor después de la derrota del Imperio, de la segunda Death Star. Entonces ahí ya vimos a los papás de Poe irse a una de las chocitas de los Ewoks, y así es como Poe llega al universo de Star Wars. Pero bueno, esta ya es como la aventura individual, así como tuvimos a Tripio que nos explicaron el brazo rojo, bueno, también aquí nos van a explicar más esos eventos. Guardians of the Galaxy, un consentido después de que su aventura cinematográfica los pusiera en el mainstream y los sacara como de ese ligero anonimato que tenían, pues aquí ya los tenemos como en una parte central. Una lectura bastante padre. Obviamente el equipo ha cambiado, no es el mismo, porque sabemos que en las historietas se mueve diferente a como se mueven en las películas, ¿no? Entonces hay muchas cosillas por ahí que, para no darles más detalles, este sí le vamos a hacer una reseña más completa. Entonces en el lunes de show vamos a hablar más a fondo de esto. Y obviamente todo evento de Marvel tiene que tener tie-ins, porque si no, no venden tanto como quisiera la editorial. Entonces tenemos dos tie-ins de Civil War 2. Uno es Amazing Spider-Man y el otro es Ghost of War, con Hércules en la portada. Porque no solo Thor existe en el universo Marvel, hay más dioses. Y básicamente son para complementar este tipo de historias. Así como en la Civil War original también tuvimos muchísimos tie-ins y tuvimos Frontline. Todas estas cuestiones que nos presentan a los personajes durante el evento, pero no el evento principal, sino lo que están haciendo alrededor de la trama central de Civil War 2. ¿Qué está haciendo cada personaje por su lado o cómo esta nueva guerra civil los afecta? Lo vamos a encontrar en esos tie-ins. Entonces, ahí lo tienen. Y si ya no los encuentran en formato físico porque se agotaron, porque son cómics de alta demanda, recuerden que siempre está la opción de tenerlos en digital. Y los que, como saben, los que yo me llevo personalmente de Marvel traen un código, que siempre voy a estar regalando ese código porque yo me quedo con la copia física. De esta semana, creo que... ¿qué me llevo de Marvel? Ah, Poe Dameron 3. Entonces sí, y Guardians. Entonces, para el código de Poe Dameron, el primer comentario que nos diga cómo se llama el androide que lo acompaña, que es el nuevo androide estrella de la saga galáctica, que es el compadre de Poe Dameron y con el que pilotea su X-Wing. Todo el mundo sabe quién es ese androide rechoncho que da vueltas. Entonces, el primer comentario que nos diga el nombre de ese androide se lleva su copia digital de Poe Dameron. Y para el de Guardianes, que nos digan el nombre de los miembros del equipo actual de Guardianes de la Galaxia. El equipo actual, no el de la película, no el de hace tres series, el equipo actual de esta serie de cómics de Guardianes de la Galaxia se lleva el número, ¿cuál es? El 9. Y seguramente tal vez también le regale el 8 para que vaya parejo. Tengo que ver porque luego los códigos caducan, pero voy a revisar si todavía están válidos los códigos del 1 al 8. El 8 seguramente sí está todavía válido. Pero bueno, por mientras, para llevarse el 9 es esa la pregunta. Así que espero sus comentarios. Recuerden, es el primer comentario que llegue para que no haya trampa ni sea concurso de popularidad. Simplemente quien vea primero el video, pues va a tener más chance. Así que estén muy al pendiente cuando publiquemos el link. Y ahora vamos a checar las otras editoriales que no son tan grandes como Marvel DC, pero que también están haciendo cosas bastante interesantes. Continuando con el resto de las editoriales, tenemos por el lado de Dark Horse una ligera, no es continuación, es más como una historia alternativa a lo que vimos en la película de Prometheus de Ridley Scott, que ya está preparando Alien Covenant, así que todos los fans de la ciencia ficción del señor Ridley Scott, pues emocionense porque sí, ya viene Alien Covenant. Mientras tanto, en esta nueva miniserie llamada Life and Death, trata de que unos marines llegan a esta nave, la encuentran ahí abandonada, y cuando entran a la nave a ver qué se pueden robar, resulta que se despierta el piloto, que es uno de los ingenieros. Entonces se quedan atrapados con este dios enojado. Recuerden que los ingenieros son estas figuras casi, sí, como dioses que le dieron la vida al hombre. Bueno, los que vieron Prometheus saben más o menos cómo va la historia de los ingenieros. Es algo bastante extraño. Pero básicamente tienen este líquido negro que altera el DNA de todos los seres vivos. Entonces con ese crean a la humanidad, según la película. Es como...
Tienen que verla, es bastante padre. Es un poco lenta y no tiene tanto alien como la gente pensó que iba a tener, pero aún así Prometheus es buena película. Entonces, si quieren conocer un poco más acerca del universo y de los ingenieros, pues pueden checar este The Dark Horse, que está celebrando 30 años como editorial. Entonces, una gran felicitación a Dark Horse Comics. Y ahorita es el número uno de cuatro, van a ser cuatro partes cada, entonces pueden empezar a coleccionar esta serie de Life and Death de Prometheus. Por el lado de no tanto DC, pero todavía involucra un poco a DC, tenemos esta colaboración entre Boombox y DC, que son los Lumberjanes, que son un grupo de cinco chicas adolescentes que pelean contra monstruos, en fin, un cómic de acción como juvenil, con corte juvenil, que es obviamente su crossover lógico sería Gotham Academy, escrito por un escritor bastante chido que lo tuvimos en una convención, ya tuvimos una plática con él, que es Brennan Fletcher. Entonces, volver a leer esta parte de su creación, que fue Gotham Academy, ahora en este crossover con Lumberjanes, es algo bastante interesante. Así que si quieren un cómic divertido, con mucha acción y con este toque juvenil, pues pueden checar esta colaboración entre Boombox y DC, que es Lumberjanes and Gotham Academy. Y continuando con la temática de Wacky Racers, que es el regreso a las caricaturas nostálgicas, también tenemos una nueva versión de la Pantera Rosa. Los que extrañan este simpático personaje que no era mudo como muchos pensaban, pero hablaba muy poco. Creo que solo habla en el último capítulo y resulta que sí tenía voz de hombre. Y pues puedan continuar sus aventuras en historieta. Sabemos que a veces es un poco complicado que algo que es tan kinético y que tiene tanto movimiento como una animación, verlo simplemente en paneles, pues puede ser un poco extraño para muchos. Pero aún así tiene todo el humor de la serie, así que vale bastante la pena verlo, aunque sea en formato de historieta. Y finalmente tenemos este cómic de Wicked and the Divine, escrito por Kieron Gillen, que es el escritor que está a cargo de Darth Vader. Si están siguiendo Darth Vader por parte de Marvel, ya saben quién es Kieron Gillen. Y es un cómic bastante extraño, bastante interesante, porque sus temáticas son algo que a todos los seres vivos, a todos los humanos en algún punto nos cuestionamos, la vida y la muerte. Trata de una chica llamada Laura que descubre a 12 reencarnaciones de los dioses de mitológicos, de los dioses griegos. Entonces, cuando descubren sus poderes como dioses, llegan las riquezas y llega la fama, pero solo pueden vivir por un tiempo determinado, porque después de 2 años se van a morir y empieza otra vez este ciclo de resurrección. Entonces, es algo bastante curioso. Kirion dice que le llegó la inspiración después de que su padre se enfermó de cáncer terminal. Entonces, así es como empezó a cuestionarse la vida y la muerte, y es como llegó a este cómic llamado The Wicked and the Divine, que ya va un poco adelantado, este ya es el número 20 por parte de Image. Entonces, pueden conseguir el back issue, aquí en Comics México la selección es amplia, entonces pueden encontrar cómics en español, pueden encontrar cómics en inglés, ya saben que soy disléxico, lo establecimos el video pasado con el Necronomicon, ahí estuvo, a huevo, me tardé una semana, pero lo logré. Y entonces, dense una vuelta, está aquí en Avenida Revolución número 50, para que se lleven no solo esto, sino también vean toda la selección, hay figuras, hay pop, tenemos también las Mother Boxes, directas desde Apocalypse, entonces dense una vuelta aquí, van a encontrar muchas cosas bastante padres para todos los ñoños amantes de las historietas. Yo los veo el domingo para domingo de cine, y el lunes ya tenemos, ya viene el E3, el lunes ya son las conferencias. Entonces, no sé si vamos a subir el show con Poké ese día o vamos a hacer algún especial de E3. Igual nos aventamos un live stream para discutir todo eso. Pero bueno, ya lo vemos el lunes. Yo soy Kike y nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Y ya nos íbamos, pero de repente nos llegó una idea majestuosa aquí colaborando con nuestro querido Fer de Comics México. Así que para todos los que vengan y se den una vuelta por la tienda, se van a llevar 3 cómics gratis del Free Comic Book Day. Porque fue un evento masivo, si hubieran venido, si hubieran muerto, había miles y miles y miles de personas que se agradece ese fanatismo y esa pasión por las historietas. Entonces, ya saben, nada más, dense una vuelta aquí a Comics México, digan que vienen de parte de The Fortress y se llevan 3 cómics gratis del Free Comic Book Day. Book Day, eso. Ya, suficiente, vámonos.